Exigente que sugieren las tecnologías de información y comunicación nos combinan a tener iniciativas que nos ayuden en la gestión de condiciones y herramientas propicias entre los gobiernos y la ciudadanía. Por esta razón, con la visión de nuestro alcalde, el ingeniero Isidro López Villarreal, de brindar agilidad y fortalecimiento en los procesos de la tramitología, encomendó a esta Dirección General de Infraestructura y Servicios Públicos, la cual me honra presidir, que a través de la Dirección de Desarrollo Urbano se implementara la plataforma digital del Sistema de Gestión de Trámites Municipales. Esta plataforma digital tiene como finalidad ser un mecanismo facilitador para la realización de trámites operativos de la ciudadanía ante la Dirección de Desarrollo Urbano como enlace con la Dirección de Catastro y la Dirección de Tesorería Municipal. Y yo le mencionaba que lo que yo había observado era la tardanza de los trámites. Ese periodo que todo constructor, todo ciudadano, se pasaba en la espera. Por eso esta plataforma, que será un dispositivo en nuestros dispositivos, en nuestros celulares, en nuestras computadoras, podremos realizar los trámites abriendo un archivo digital, subiendo ese archivo digital, llenando todo lo correspondiente a nuestros datos, y de aquel lado estará un dictaminador en desarrollo urbano leyendo toda esa información, preguntándote, ahora con este nuevo verbo de chatear, chateando con el ciudadano, diciéndole, te falta la escritura, te falta este documento, subiéndolo y generándole la boleta de pago. Empezar con sistemas digitalizados. Bueno, aquí estamos ya, le comentamos. Pero no solamente eso, porque hizo una presentación el director de la COFEMER y mostró ahí cómo se había hecho un estudio a 50 entidades municipales que representaban casi el 75% de los trámites de cuestiones de licencias y básicamente el resultado fue que había de los mejores municipios y de los peores municipios. Bueno, quiero decirles aquí que en Coahuila, tanto Saltillo, que quedó como el mejor en número de días, pues todavía estamos haciendo esto, 104 días, y Torreón quedó como mejor en lo que viene siendo número de trámites. Entonces, vamos por buen camino, seguiremos trabajando. Por ahí nos habíamos juntado, Jorge, allá con el gobernador, Rubén Moreira, nos habían pedido que eso hace prácticamente 3 semanas aproximadamente, de que pusiéramos lo de la ventanilla única, y ahí comentamos de que no solamente íbamos a través de la ventanilla única, que lo vamos a seguir poniendo, lo vamos a tener en las cámaras también, agradecemos ahí porque que nos van a apoyar en eso. ¿Pero por qué? Porque también pueden apoyar y podemos capacitar para que puedan usar esta plataforma ahí mismo.